La regaron. El clásico Manuel Quintela, grupo 3 en la escala internacional. Saca ventajas por medio número 3, Vicenzo. Segunda ubicación a su costado, exterior del 8, Storm Danger. Tercera ubicación a 3 cuerpos y medio, viene accionando por el medio el competidor número 6, Forgotten. Van a ingresar a recta despoblada, pasaron la milla. Los primeros 400 en 25 segundos con 11 centésimas. Enseña el camino el número 3, Vicenzo, cuerpo y cuarto de ventaja. Segunda ubicación para la competidor número 8, Storm Danger. Tercera ubicación a 3 cuerpos y medio, viene accionando por el medio el competidor número 6, Forgotten. Cuarta ubicación por lado exterior, el 7, Don Oliver H, un cuerpo y cuarto por el lado exterior. El 9, All Saint, a 3 cuartos cuerpo, viene corriendo el 1, Café Plutarco, luego el 1, a Rock Guayabo. Primeros 800 en 49 segundos con 18 centésimas. El 3, Vicenzo, corre con cuerpo de ventaja, la sigue la competidora número 8, Storm Danger. Tercero, un cuerpo por el lado exterior, el 7, Don Oliver H. Pasan frente al Stuart Oriental. Continúa el 3, Vicenzo, la cabeza de ventaja, lo sigue en el medio, el 8, Storm Danger. Se arrima el pescuezo por el lado exterior, en busca de punteros, el 7, Don Oliver H. Cuarta ubicación, un cuerpo y medio, el 9, All Saint. Junto a él, el pescuezo en el medio, el 6, Forgotten. Más atrás a un cuerpo y cuarto, el 1, Café Plutarco. Más abierto, Desellado Tai. Ingresaron en la recta final. 500 metros finales. Domina por el medio el 7, Don Oliver H. Estiró 3 cuartos cuerpo de ventaja. Segunda ubicación para 8, Storm Danger. Primera milla, 1 minuto, 38 segundos, 71 centésimas. El 7, Don Oliver H. Se fue y estiró 4 cuerpos y medio de ventaja. El segundo puesto, el 9, All Saint. El número 7, Don Oliver H, 140 metros finales, estiró varios cuerpos de ventaja y cruzaron el disco. Acaba de imponer condiciones en el clásico Manuel Quintela, Don Oliver H. Y voy a comenzar dialogando con su entrenador, Walter Ricardo Báez. El 6 de enero, el caballo sorprendió. Y en el día de hoy, ratificó todo lo bueno que hizo ese día, pero volvió a sorprender. Sí, están en presencia de un buen caballo. Bueno, hoy lo estamos disfrutando. Es el trabajo de acá, de mi compañero, Julio. Y bueno, el caballo realmente
lo deja muy contento por lo valiente que es el caballo, ¿no? Julio, como decimos en la jerga turfística, él parece ser un auto. La verdad que sí, todo el trabajo que da la mañana el caballo al equipo, ¿no? Tanto el equipo del Stu como a su peón y todos los que estamos prendidos con él en la mañana de trabajo, lo hace simple a la tarde, ¿no? Porque acá la verdad que no tengo nada para hacer que simplemente largar bien y darle apoyo y después el caballo hace las cosas muy simples. Así que el laburo que él da a la mañana por sus nanitas, bueno, a la tarde la verdad que hace las cosas muy fácil para nosotros, por suerte. Bueno, y también junto a nosotros Víctor Ortarigo, su criador y propietario, y la gran pregunta, ¿corres el latinoamericano? Vamos a ver. ¿De qué depende? Básicamente del cuidador, que es el que lo tiene todos los días y se puede llevar mejor una campaña que la que está haciendo con este caballo, o sea, hay que cederle la derecha. La tentación está, pero habrá que hacer lo que le convenga al caballo. Eso quería preguntarte, como criador y propietario me imagino que te gustaría también estar participando de esa prueba. Un poco mucho. ¿Cuánto vamos a tener que esperar para saber la decisión? Y nada, tomemos una semanita a ver cómo quedó, etcétera, etcétera, y sobre todo qué piensa Walter, que desde luego tiene la derecha en el tema. Bueno, y Walter, ¿y a ti te gustaría competir en el latinoamericano? Yo ya siempre, desde el principio, no es un caballo en estos momentos para salir del país. Queremos tener un caballo, el año es largo, pero también hay carreras importantes, está la de campeones, y bueno, y bueno, el propietario es el propietario, yo soy el entrenador nada más. Yo la opinión es muy humilde, ¿no? Yo mirando el caballo, costó mucho trabajo traerlo a lo que es y bueno, digo, a veces los viajes son bravos y es lindo competir porque representar al tour nuestro, pero hay que representarlo bien. Yo pienso que en estos momentos él no está para representar al tour nuestro. Julio, en tu caso, si llega a ir, vas a tener una linda responsabilidad después para decidir a quién vas a correr. Es un lindo problema, es una linda responsabilidad. Prefiero tener así la opción de tener dos clasificados para el latino que no tener ninguno. Así que veremos la decisión de propietario y tenemos tiempo, todavía falta para eso. Y para mí, un privilegiado, una vez más lo vuelvo a decir, un afortunado de poder tener la suerte de tener los dos caballos nominados para correr el latino. Nada más y nada menos. Bueno, señoras y señores, así pasaron entonces el propietario, el jockey y el entrenador de Don Oliver H., brillante ganador del clásico Manuel Quintela, clasificatorio para el latinoamericano.